Bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estoy de nuevo con ustedes, para traerles un nuevo fanfic o bien un video fanfic más de su serie preferida. Hola Ars, recuerda que el creador y créditos de esta historia es para, Foy de Snoze Button, el link de su perfil estará en la descripción, areas Ars y personas que vienen a ver un poco de las historias, no hagas spam ni spoilers, respeta mi trabajo y el disfrute de los demás, sin más mis querida familia comenzamos. Además a Ars no olvides darle me gusta, suscribirte. Y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida.
Capítulo 16. El viejo pervertido está roncando. Capítulo 16. El viejo pervertido está roncando. Igual tierra de lluvia barra lo que sea igual. Sí, eres un poco más lento de lo habitual, comentó Jiraiya, mirando a su ahijado con una diversión apenas velada en sus ojos. El rubio que estaba a su lado resopló exasperado. Primero Pakura y ahora Jiraiya. ¡Qué fastidio! La fría lluvia caía sobre él, pero afortunadamente, la capa con capucha que llevaba lo ayudaba a protegerse de la mayor parte. Así es, no tienes experiencia con mujeres extremadamente hormonales, murmuró Naruto. Jiraiya se detuvo, su capucha se arrugó mientras se giraba hacia Naruto. ¿Estás bromeando? Intenta ser el compañero de equipo de Tsunade una vez que ella comience a... desarrollarse. Eso fue divertido y traumatizante a la vez. Naruto se burló. Eso no cuenta. Tienes razón, tu situación no se puede comparar. Aunque recuerdo que a tu padre le gustaba burlarse de tu madre cuando estaba embarazada de ti. O mejor dicho, de tu otra versión de ti. Ya ni siquiera sé cómo clasificarlas. ¿No podemos decir Naruto 1 y Naruto 2? Respondió el rubio, levantando una ceja a pesar de que su rostro estaba oculto por la oscuridad. Jiraiya arrugó la nariz. Creo que eso acabará siendo más confuso. Como sea. ¿Cuándo llegaremos a los muros de la lluvia oculta? Estoy seguro de que Pain o como quiera llamarse se dará cuenta de que dos ninjas de alto nivel se han infiltrado en sus tierras. Jiraiya asintió. Bien, ese jutsu extraño que puede usar para averiguar si hay intrusos. Debería estar a unos cuantos metros, ahí está. ¿Lo ves a lo lejos? El sabio Sako señaló las luces en la distancia. Incluso con las luces, si no hubieran estado buscando activamente la aldea, la habrían pasado por alto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Preguntó Naruto, preguntándose cómo su padrino se infiltraría en la aldea. Jiraiya tarareó por un momento antes de sacar un papel de sellado con un sello impermeable inscrito en él. Garabateó algunas cosas antes de entregárselo a Naruto. Sé que sabes lo que es este sello, así que inspeccionaremos la aldea hasta que nos encontremos. No vayas a causar problemas ni nada, advirtió Jiraiya. Naruto miró los sellos antes de asentir con satisfacción. Luego miró a su padrino pervertido, con una sonrisa burlona en su rostro. No te preocupes por eso. No causaré ningún problema. En este momento, no me siento inclinado a creerte. Inteligente, respondió Naruto alegremente. Los dos ninjas se saludaron antes de saltar en direcciones opuestas. Jiraiya fue a la izquierda, Naruto a la derecha. Cada uno de ellos tenía su propia forma de infiltrarse en la aldea oculta por la lluvia. Naruto simplemente caminó hasta una pared y siguió caminando. Atravesó el material y terminó del otro lado, completamente libre de toda sospecha. Le debía encantar manipular la realidad a su antojo. No siempre era útil, pero volverse intangible temporalmente era increíble. Por dentro, todo parecía un paraíso steampunk. De hecho, había rascacielos hechos de metal, barandillas de hierro y otras cosas que le daban un aspecto futurista según los estándares ninja. Uno se preguntaba cómo diablos las otras aldeas no eran ya así. ¿No había espías que se suponía que debían descubrir esos secretos? Naruto caminaba por la calle, ignorando a los otros ninjas encapuchados que lo rodeaban. Después de todo, a nadie le gustaba mojarse. Algunos de ellos llevaban una máscara de gas, lo que parecía bastante ridículo. Aún se podía respirar, incluso si llovía intensamente. El rubio sabía que si no hubiera estado dañando la forma en que funcionaba el jutsu de detección super especial de Nagato, él y Jiraiya habrían sido descubiertos de inmediato. En este momento, sin embargo, él estaba completamente a salvo. También Jiraiya. Entonces, lo primero es lo primero, encontrar a Jiraiya. Luego, se iría a jugar. Ya había vencido a Nagato antes, así que no podría ser mucho más difícil ahora, especialmente cuando el hombre no tenía una molesta cantidad de bestias con cola a las que recurrir. Incluso entonces, no sería demasiado difícil. El sello que tenía sobre él finalmente llevó a Naruto a un puesto de ramen. Típico, pensó Naruto. Por supuesto que Jiraiya lo llevaría allí. Ahí es donde todo lo importante sucedía, en un puesto de ramen al azar. Bueno, tal vez no siempre, pero el ramen siempre fue importante en la humilde opinión de Naruto. El rubio pidió un tazón de ramen como refrigerio y se sentó en un taburete al lado de Jiraiya. Entonces, comenzó conversando, supongo que un tazón bien caliente ayuda a calentar esos hombros helados, ¿eh?
Jiraiya asintió distraídamente. Sí. El hombre le dirigió a Naruto una mirada fulminante que se tradujo en no llames la atención. La lista de Naruto solo tenía dos cosas. Encontrar a Jiraiya y luego irse. Había encontrado a Jiraiya, así que ¿por qué no irse ya? Bueno, primero escucharía y luego se iría. Afortunadamente, el hombre que les había servido el ramen se fue a atender a otros clientes. Entonces, ¿puedo ir a hacer lo que quiera ahora? Preguntó Naruto, girándose ligeramente hacia su padrino. Jiraiya tragó los fideos que tenía en la boca y suspiró. Sí. Voy a curiosear un poco. Si necesito ayuda, te llamaré con el sello que te di. Naruto asintió, aceptando el plan. No se podía decir que fuera un plan cuando Naruto estaba corriendo por ahí. Después de unos minutos más, Jiraiya pagó su comida y se fue, mezclándose con la multitud de personas que vestían ropa similar a la suya. Muchas personas llevaban capas con capucha porque estaba lloviendo, y porque se veía genial. ¿Una excusa para usar una capa con capucha? ¡Claro que sí! Naruto permaneció en el puesto, devorando ramen a un ritmo sobrehumano. Apenas notó que una mujer lo miraba de forma extraña antes de sentarse en un taburete cercano. Hizo un pedido e intentó ignorar los molestos ruidos que emitía el otro cliente al sorber. ¿Podrías parar eso, por favor? Naruto dejó de comer, se limpió la boca con una servilleta y luego miró a su derecha. Vio a una mujer con cabello corto de color azul que tenía una flor de papel en él. Además, llevaba una capa adornada con nubes rojas. Finalmente, se dio cuenta de que muchas personas la miraban con asombro. Si quiere, puedo sacarlo del puesto, mi señora, murmuró el dueño del puesto, inclinando la cabeza en señal de respeto hacia la mujer de cabello azul. En todas partes, en la penumbra del puesto, la gente se calló para escuchar cómo iba a responder la mujer. No, está bien. De todos modos, se detuvo, respondió ella con suavidad. Echó un vistazo al menú que le habían dado antes de hacer un pedido de una marca de ramen al azar que a nadie le interesaba. A pesar de eso, el chef parecía estar pendiente de cada una de sus palabras. En opinión de Naruto, era una obsesión casi fanática. Una obvia también. Cuando la mujer recibió su ramen, comenzó a sorberlo a un ritmo majestuoso y tranquilo. A Naruto le recordó la forma en que Shion comía antes del, evento. Y lo que sucedió después del evento. Entonces, ¿hay alguna razón por la que todos te tratan como si fueras lo mejor que les ha pasado? Preguntó Naruto, mirando a la mujer que estaba a su lado. Se aseguró de mantener la voz baja y ocultar las marcas de bigotes en su rostro. Los ojos grisáceos de la mujer se encontraron con los azules de él y arqueó una ceja. Sorbió delicadamente el resto de su comida antes de responder. Sí, lo hay. Naruto esperó unos momentos a que ella continuara. Cuando no lo hizo, decidió molestarla un poco más, solo que sin los ruidos de sorbos. ¿Entonces no obtengo una respuesta definitiva? Naruto cruzó los brazos sobre el pecho en una muestra de fastidio fingido. Apuesto a que es porque eres una princesa o algo así. Apuesto a que crees que eres mejor que yo, ¿verdad? Konan suspiró para sí misma y se giró de nuevo para encarar al hombre que, en efecto, la estaba llamando. Podía sentir a los ciudadanos de la lluvia oculta enfurecidos en sus lugares. No soy una princesa. Simplemente elegí ayudar a mi aldea y por eso, están agradecidos. Listo. Eso debería satisfacer al hombre. ¿En serio? ¿Es por eso que quieren lamerte la mierda de las botas? ¿O no? La miembro de Akatsuki de cabello azul se volvió completamente hacia Naruto, con el ceño ligeramente fruncido. Para cualquier otra persona, no era mucho. Para Konan, era una tonelada métrica considerando lo bien que controlaba sus emociones cuando estaba en público. La única que veía su verdadero yo era su mejor amiga, Nagato. No deberías intentar causar problemas, dijo con frialdad. Entrecerró un poco los ojos. Tus acciones te etiquetan como un extraño y a los extraños no se les permite entrar en esta aldea. Su tono era acusador y, aunque estaba sentada, su cuerpo comenzaba a prepararse para una pelea, por unilateral que fuera. Naruto resopló. Eso no es muy educado, ¿sabes? Actúas como una noble privilegiada y, para ser sincera, es bastante irritante. Tienes que aprender a relacionarte con la clase baja porque, lo creas o no, tendemos a disfrutar la vida al máximo. Konan parpadeó. Esa respuesta la había tomado completamente por sorpresa. Ella esperaba una valentía, una súplica para seguir viviendo y cosas por el estilo. Después de todo, se sabía que estaba asociada con Nagato.
Por otra parte, el tipo era un extraño que, de alguna manera, estaba dentro de su casa y probablemente no lo sabía. Sin embargo, había insinuado que ella no conocía el lado duro de las cosas. Eso, en circunstancias normales, sería motivo de justa ira, pero su control emocional era demasiado grande para eso. Ella bien podría complacer al tipo. Conan nunca se tomó un descanso de los asuntos de Akatsuki de todos modos, con Nagato despotricando sobre cómo cuatro miembros de Akatsuki habían sido derrotados en los últimos meses. «Está bien, demuéstramelo», dijo Conan. Los espectadores jadearon, pero una rápida mirada de ella hizo que todos cerraran la boca. Naruto sonrió. Fuera miembro de Akatsuki o no, le iba a mostrar cómo pasar un buen rato. No, no ese tipo de diversión, aunque eso le venía a la mente de vez en cuando. Ese pensamiento fue seguido por recuerdos de cómo estaba actuando Shion, tuvo que reprimir con fuerza el escalofrío que amenazaba con atacar su cuerpo. En primer lugar, tenemos que conseguir que te mimetices con el resto, comenzó Naruto, guiando a la mujer hasta el borde del puesto de ramen. Todavía estaban bajo el techo, por lo que no les cayó lluvia sobre la cabeza. Frunció el ceño por un momento antes de volverse hacia ella. Por cierto, ¿cómo te llamas? La ceja de Conan se arqueó. Mi nombre es Conan de la lluvia oculta. ¿Cuál es tu nombre? Respondió. Ella iba a seguir siendo respetuosa incluso si el hombre extraño con el que estaba hablando tenía tendencias muy extrañas y molestas. Yo. Soy Naruto. Como probablemente había otras personas llamadas Naruto, Conan no se dio cuenta de que estaba hablando con un Jinchuriki en cuestión. Ahora bien, ¿cómo podemos cambiar esa linda cara tuya? El rubio se tocó la barbilla, preguntándose qué iba a hacer. Conan suspiró. ¿Y tú qué? ¿Aún llevas puesta esa capucha? Supongo que ahora estoy siendo grosero, ¿no? Dijo Naruto, lanzándole una sonrisa de soslayo a Conan. Se quitó la capucha, revelando un cabello rubio largo y puntiagudo que estaba recogido en una cola de caballo corta. Los ojos azules profundos hicieron contacto con los amarillo grisáceos de Conan. Si las marcas de los bigotes todavía estuvieran presentes, Conan se habría dado cuenta de con quién estaba hablando. Pero esa era la belleza del Kyuubi, transformaciones inquebrantables. Joder, ¿sí? No te ves tan mal, comentó Conan con voz monótona. El rubio se rió para sí mismo. Ahora, ¿cómo podemos hacer que te mezcles con la gente que frecuenta esta hermosa y húmeda aldea? Naruto se tocó la barbilla y miró el atuendo de Conan. En serio, dejaba todo a la imaginación. Eso era aburrido. En primer lugar, tenemos que deshacernos de las nubes rojas. Eso deja una impresión. Conan miró su atuendo y luego volvió a mirar a Naruto. Llevas una capa de viaje negra sencilla, señaló. Y me mimetizo con cualquier otra persona que pase por ahí. Además, llevo ropa normal debajo de esta capa. Naruto hizo una pausa. Te haría esa pregunta, pero parece un poco intrusivo. Al menos cambia tu capa por algo menos distintivo. Después de pensarlo bien, Conan finalmente cedió. Llevó a Naruto a una tienda de ropa cercana y, después de recibir una buena dosis de lameculos, compró una capa negra normal. También se quitó la flor de papel del pelo. ¿Ya terminaste? Preguntó Naruto, levantando una ceja hacia la mujer de cabello azul mientras salía de los probadores. La tienda de ropa tenía percheros con una variedad de prendas y era bastante cálida para soportar el clima frío y lluvioso del exterior. ¿No se supone que ya debería haber terminado? Preguntó Conan, sintiéndose un poco confundida por la forma en que actuaba Naruto. En realidad, ella nunca había ido de compras. Por lo general, simplemente aparecía, tomaba la ropa que le daban y se iba. No era una chica femenina en ningún sentido, dado su pasado. Naruto la miró y luego sonrió maliciosamente. No puedo creerlo, no tienes idea de lo que estás haciendo, ¿verdad? Conan solo lo miró sin comprender. Bueno, no era realmente la reacción que esperaba. Supongo que eres una mujer demasiado regia para saber qué hacer, ¿verdad? Bromeó Naruto. La ceja de Conan se arqueó de nuevo. ¿Qué esperabas que hiciera? Compra por ti mismo. Encuentra ropa que creas que te queda bien. O puedes simplemente hacer el ridículo y comprar lo que quieras. Nunca me gustó la moda, así que no me importa de ninguna manera. Simplemente diviértete mientras lo haces. Esto es lo que hace la gente normal en lugar de ver a los bufones de la corte bailar o lo que sea. Conan puso los ojos en blanco y comenzó a caminar. Varias prendas de su talla terminaron llamando su atención y se las apiló en el brazo y caminó de regreso hacia Naruto, quien la esperaba pacientemente.
Ella lo miró y esperó, esperando alguna reprimenda. «Pruébatelos», sugirió Naruto, señalando con el pulgar hacia los probadores. «No puedes ver cómo te quedan sin probártelos primero». La kunoichi de cabello azul habría resoplado de frustración. Naruto seguía repitiendo lo obvio una y otra vez. Aunque tal vez se lo merecía, ya que esperaba instrucciones. Konan decidió tomar la iniciativa. Mientras comenzaba a cambiarse bajo el manto de las habitaciones, escuchó la voz de Naruto que decía, «Por cierto, enséñame cómo te ves. Es más divertido de esa manera». Eso la puso un poco nerviosa ya que estaba saliendo de la red de seguridad que había construido a su alrededor. Naruto miró a Konan. Normalmente, se describiría la ropa, pero era muy probable que nunca más la volviera a ver con ninguna de las prendas que se estaba probando. Naruto podía notar que su rostro, normalmente estoico, tenía un ligero nerviosismo. Cohibido, en verdad. «¿Y bien?», empezó Konan con un tono de voz ligeramente ansioso. «¿Cómo me veo?». La rubia se sorprendió por su tono, pero sonrió y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. «Te ves bien». «Bueno, te verías bien con cualquier cosa, de todos modos. Anda, prueba algo más». Konan asintió con la cabeza con indecisión y se dio la vuelta para regresar al vestuario. Una pequeña sonrisa burlona se dibujó en su rostro, aunque no se dio cuenta. De lo que sí se dio cuenta fue de que estaba empezando a sentirse bien que le hicieran cumplidos. Nagato nunca hizo eso y la mayoría de los demás ninjas de Akatsuki estaban locos. Itachi era el único que no lo estaba, a pesar de haber acabado con todo su clan. Además, el Uchiha solía ser ridículamente callado. Ni siquiera estaba pensativo como se suponía que debían estar los Uchiha. Los siguientes conjuntos de ropa pasaron bastante rápido. A Naruto le gustaban o le encantaban todos y la felicitaba cada vez. Su sonrisa tampoco se desvaneció nunca. Konan se preguntó brevemente cómo podía existir un tipo tan feliz antes de ponerse un elegante kimono que le había llamado la atención. El chico rubio al azar tenía razón. Probarse ropa al azar era divertido. Muy, muy divertido. Vaciar la billetera de Nagato también iba a ser entretenido. Los ojos de Naruto se iluminaron cuando vio a Konan salir con un elegante y ligero kimono. Su sonrisa burlona se había convertido en una pequeña sonrisa y sus ojos se movían de un lado a otro con creciente anticipación. «¿Cómo me veo?», dijo suavemente. «Muy bien», respondió Naruto, con una sonrisa más amplia que antes. «Ahora estamos listos para ir a la fría y húmeda ciudad. Vi algo que podría gustarte mientras caminábamos por allí». Konan levantó una ceja. «¿Oh? ¿Qué viste, Naruto?». Naruto sonrió. «Paga por tus cosas, séllalas y te lo mostraré». Igual torre donde se encuentra el verdadero cuerpo de Nagato igual. Konan abrió lentamente la puerta y entró en la habitación donde estaba el extraño artilugio de Nagato, ya que sus piernas eran prácticamente inútiles. Ella miró su cuerpo demacrado y suspiró con un poco de fastidio cuando vio el libro que estaba leyendo. «¿De verdad estás leyendo eso, Nagato?». Nagato no le prestó atención, aunque sí reprimió la risa pervertida que amenazaba con escapar de sus labios. «¿Dónde estabas?», preguntó el pelirrojo mientras pasaba una página con indiferencia. «Estaba, fuera», respondió Konan lentamente. Se sentía un poco culpable por dejar a Nagato abandonada, ya que Naruto la había llevado a bailar. Era completamente horrible en eso, así que Naruto intentó enseñarle los pasos adecuados. Terminó divirtiéndose mucho. Que Naruto la llevara a su lugar la ayudó a quitarse una gran parte del estrés de encima. La mayor parte estaba relacionada con el papeleo relacionado con la aldea oculta por la lluvia y Akatsuki. Nadie sabía por qué una organización criminal compuesta por ninjas desaparecidos de rango S tenía papeleo. En pocas palabras, Konan se preguntó si debería haberle contado a Naruto sobre su pasado. No siempre la trataban como una deidad suprema. La mayor parte del tiempo se debía a su asociación con Nagato y Akatsuki. Bueno, si la volvía a encontrar al día siguiente, lo mencionaría aunque solo fuera para evitar que se burlara de su estatus. No le dolía, pero a veces se volvía molesto. Nagato cerró de golpe el libro y lo guardó en algún lugar. Tal vez lo tiró en la máquina que tenía debajo. ¿Quién sabe? ¿A dónde? Preguntó con curiosidad, mirando fijamente a Konan con severidad. Era una lástima que el Rinnegan no tuviera el poder de hipnosis que tenía el Sharingan. Y la gente pensaba que el Sharingan evolucionó hasta convertirse en el Rinnegan. ¿Qué demonios? Eso no tiene sentido.
Salí con una amiga, respondió Conan con indiferencia. Se acercó a la ventana cercana que daba a su aldea. Ya veo, murmuró Nagato. Siento como si hubiera intrusos en la aldea. Es débil, pero puedo sentir dos señales moviéndose. Son muy débiles, pero la lluvia nunca miente. Conan ya había deducido que Naruto era un intruso. Tal vez solo estaba tratando de halagarla, pero parecía muy amigable. ¿Cómo, amigable en el sentido de amigable, amigable y no amigable para espiar? Ni siquiera era amigable para ahora te voy a matar. Solo, amigable, amigable. La kunoichi de cabello azul hizo una pausa. Eso sonó muy extraño en su cabeza. Así que Naruto, aunque probablemente era uno de los intrusos, no se mostró completamente hostil. Parecía que realmente le agradaba, aunque ella lo criticara por sus modales. Después de eso, se había mostrado mucho más digno, a pesar de despotricar sobre la idiotez de la nobleza. ¿Por qué están silenciados? Preguntó Conan. Aunque uno es más silencioso, tengo el candado en el otro. Ya veo. ¿Debería interceptarlo? Vete, ordenó Nagato. Conan inclinó la cabeza y se deshizo en millones de pequeñas mariposas de papel. Una vez que se fue, Nagato murmuró. Maldita sea, me gustaría tener algo que se viera tan genial como eso. Le vendría bien al dios de la lluvia oculta. Igual en otro lugar igual. Estás bromeando. No, respondió Naruto, estirando ligeramente el cuello hacia arriba. Sonrió ante la expresión de sorpresa de Jiraiya. Lo digo completamente en serio. Por cierto, tenías razón. Resultó ser una belleza. Jiraiya se atragantó con su saliva. Luego respiró profundamente para calmar su furioso corazón y miró a Naruto con seriedad. ¿Y bien? ¿Estás seguro de esto? Oh, sí, respondió Naruto, asintiendo con la misma seriedad. Jiraiya se levantó de su cama en el hotel al azar en el que se alojaban los dos y comenzó a caminar de un lado a otro. Los ojos de Naruto lo vieron caminar de un lado a otro. Jiraiya se detuvo y cruzó los brazos sobre el pecho, mirando fijamente a Naruto. ¿Cómo me perdí esto? Se supone que tengo una gran red de espías para la hoja, y me perdí esto. Deberías estar avergonzado, dijo Naruto con expresión inexpresiva. Sí, debería serlo. A mí, el gran señor Jiraiya de los sapos, le falta el busto de una kunoichi notable. Una que entrené y predije que también se convertiría en una mujer muy hermosa. Bueno, ella es una ninja desaparecida por el hecho de estar en Akatsuki. Jiraiya tarareó mientras pensaba. Tendré que encontrarla. Llevaste a mi antigua estudiante a una cita en territorio enemigo, nada menos. Jiraiya sacudió la cabeza con fingido disgusto. ¿Cómo era ella? Solía ser una chica amable y activa. Probablemente emocionalmente inestable y cerrado al mundo, afirmó Naruto con suavidad. Probablemente. Bueno, ella se abrió cuando la llevé a bailar. ¿Bailando? Dijo Jiraiya, estupefacto. ¿Se abrió cuando la sacaste a bailar? Yo que pensaba que de alguna manera la dejarías sin aliento y luego abrirías las compuertas. Naruto se rascó la barbilla mientras pensaba. Esa no es una perversión que me interese. Jiraiya hizo una mueca de disgusto. Se levantó rápidamente y señaló a Naruto con el dedo. No es eso lo que quise decir, mocoso. Balbuceó Jiraiya. Si tiene un bagaje emocional, entonces podría derrumbarse. Les pasa a los mejores. Tienes razón, concedió Naruto, poniéndose de pie de un salto. Llorar nos hace humanos a todos. Bla, bla, bla. Ahora lo entiendo. Entonces el rubio le lanzó a Jiraiya una mirada divertida. Pero en serio, soy un Jinchuriki. Venimos con un bagaje emocional y angustia, todo sellado en un lindo paquetito. Creo que tengo algo de experiencia en esto. Está bien, pero no la trates tan mal. Si ella es parte de Akatsuki y solo sigue a Nagato por eso, ¿le pasó algo a Yaiko en tu mundo? Creo que murió. No estoy seguro. Terminé eliminando a Nagato antes de poder preguntar. Eso es útil, comentó Jiraiya con sarcasmo. Luego frunció el ceño. Espera, ¿aniquilado? Bomba de la bestia con cola. Ah, ya veo, murmuró Jiraiya. Aún así, probablemente deberíamos permitir que nos encuentren. Quizás podamos convencerlos de que se unan a nuestro bando. ¿Estás bromeando? Nagato terminó destruyendo el equilibrio de las naciones elementales. Estuvo muy cerca de destruirlas a todas también. Naruto frunció el ceño y su cuerpo se enderezó, mostrando que hablaba en serio. ¿Qué pasa con Conan?
Preguntó Jiraiya, con esperanza brillando en sus ojos. Naruto reflexionó sobre ello en su cabeza. Entonces recordó que todavía había otros miembros de Akatsuki corriendo por ahí. El rubio parpadeó, recordando lo que había sucedido cuando él y Sasuke se enfrentaron a Itachi. Naruto curó a Itachi y curó esa enfermedad aleatoria en el cuerpo del hombre, y luego Itachi limpió el piso con Sasuke. Itachi es increíble. Como no se estaba desangrando ni ahogándose en sangre, destrozó a Sasuke. Porque, en serio, morir por una enfermedad durante una batalla es simplemente patético. Itachi es demasiado hombre para que eso suceda. No, Itachi no es afeminado. Ese era el trabajo de Deidara antes de que el loco bombardero fuera vaporizado. Naruto se había preguntado casualmente por qué el Mangekyō Sharingan Eterno era tan importante si los dos hermanos podían simplemente intercambiar los ojos. Si Shisui era lo suficientemente valiente como para quitarse el ojo mientras aún estaba consciente y vivo, entonces Sasuke e Itachi podrían someterse a un procedimiento para hacer lo mismo. Tsunade había ayudado enormemente en ese sentido, permitiendo que tanto Sasuke como Itachi desbloquearan el Mangekyō Sharingan Eterno. Fue así de simple. Bueno, ¿quién queda de Akatsuki? Preguntó Naruto. Kakuzu y Idan desertaron, al igual que Itachi. Sasori y Deidara terminaron muriendo, así que, Kisame, Konan, Nagato, tal vez Yaiko si aún está vivo, y ese tipo planta que mencionaste. Ah, el tipo enmascarado también. Naruto asintió. Seis posibles miembros. Zetsu no era un luchador, Konan podía ser dominada y el hombre enmascarado podía ser sellado. Eso dejaba a Nagato y Kisame. La espada de Kisame podía ser sobrecargada y destruida, y Nagato volaría por los aires. Sería satisfactorio matarlo de nuevo. Está bien, nos rebelaremos. Pero primero, durmamos, dijo Naruto. Sabia elección, asintió Jiraiya. Ambos tipos se dejaron caer en sus camas separadas y al instante se quedaron dormidos y roncando. Y muy fuerte. Al día siguiente, cuando llovía, Jiraiya y Naruto se apoyaban en el costado de un edificio cerca de una calle ancha. Estaba nublado, hacía frío y estaba húmedo, como siempre en la lluvia oculta. El nombre lo decía todo. Entonces, ¿cuánto tiempo estimas que tardarán en encontrarnos? Preguntó Jiraiya, con los brazos cruzados sobre el pecho. Unos 5 minutos, más o menos. Konan intentó encontrarnos anoche, pero lo ignoró para bailar conmigo otra vez. Espera, ¿qué? ¿Cuándo fue esto? Dios del trueno volador, ¿recuerdas? Le di un sello, explicó Naruto con indiferencia. Dejó sellos extremadamente peligrosos por todas partes. No era como si alguien pudiera descifrarlos. Se suponía que todos, excepto él, eran estúpidos. De ahí el harén, un poco. ¿Sabes? Realmente desearía que me consultaras antes de hacer algo así, murmuró Jiraiya. Eso arruinaría la sorpresa, respondió Naruto con picardía y una sonrisa burlona en su rostro. De todos modos, Konan y griega. Naruto hizo una pausa y frunció el ceño. Konan y Nagato se van, ¿verdad? Sí y no. El chakra de Nagato está, fluyendo directamente hacia otra persona, pero esa otra persona es como una olla vacía. No hay chakra exclusivo de esa persona dentro de ese cuerpo. No había nada parecido antes, dijo Naruto. La última vez, el propio Nagato casi destruyó las naciones. ¿Qué diablos estaba pasando ahora? ¿Sabes lo extraño que suena eso? Preguntó Jiraiya, inclinando la cabeza con curiosidad. ¿Quizás esté reponiendo el chakra de otra persona? No hay ningún chakra exclusivo de ese cuerpo, ¿recuerdas? Naruto suspiró y sacudió la cabeza, descartando el pensamiento. Olvídalo por ahora. ¿Qué te parecería enfrentarte a uno de tus antiguos alumnos? Jiraiya se encogió de hombros. Bueno, me habría preocupado un poco, pero como pareces tener una tendencia a poner a la gente de tu lado, el sabio Sako se quedó en silencio, dándole a Naruto una sonrisa torcida. Naruto se frotó la barbilla. Pero la mayor parte fueron sobornos. ¿Por qué crees que Kakuzu sigue yendo a la hoja oculta, tirando un cuerpo, recibiendo el pago y luego yéndose? Jiraiya estaba a punto de responder, pero dos firmas de chakra que se acercaban rápidamente hicieron que se tensara y asumiera una postura más agresiva. Atención, mocoso. Parece que nuestra fiesta de bienvenida está aquí. Konan apareció en el aire con alas de papel, seguido de un hombre de pelo naranja con muchos, muchos piercings. También tenía el Rinnegan. Naruto le silbó al hombre.
Maldita sea, eso es mucho, ¿qué carajo? ¿Rinnegan? ¿Este tipo de cabello naranja al azar tenía el Rinnegan? Jiraiya se quedó boquiabierto. ¿Yaiko? Mocoso, pensé que habías dicho que Nagato tenía el Rinnegan. Él sí tiene el Rinnegan. Esto debe ser el resultado de que el chakra de Nagato haya entrado en este cuerpo. Dijo Naruto, frunciendo el ceño mientras lo hacía. Claro, era casi imposible derrotarlo, pero Kurama no estaba con él en ese momento. La bestia con cola estaba pasando el rato en la arena oculta con Pakura. Si Konan dio alguna señal de conocer realmente a Naruto, nadie se dio cuenta. Nagato se cabrearía si lo supiera. Entonces, ustedes dos han venido aquí para disfrutar de la presencia de Dios, comenzó el hombre de cabello naranja. Ustedes dos conocerán el verdadero significado del dolor. Esta declaración hizo que tanto Jiraiya como Naruto se detuvieran y miraran fijamente al hombre. ¿Qué diablos acabas de decir? Preguntó Naruto, todavía en un estado parcial de desconcierto. Soy Pain y estás en presencia de un dios. Prepárate para enfrentar el juicio por tu intrusión. ¿Él también tiene un complejo de dios? Gritó Naruto con horror en su voz. Solo que parecía que era peor, si es que eso era posible. Entonces Nagato debe estar usando el cuerpo de Yaiko, reflexionó Jiraiya. El sabio abrió algunos sellos e invocó a las dos ranas mayores, que aparecieron sobre sus hombros. Mamá, papá, tenemos que entrar en modo sabio. Odio hacer esto porque me hace ver feo y esa es una excusa totalmente válida, pero este tipo podría ser un poco exagerado. Fukasaku y Shima se fusionaron con los hombros de Jiraiya una vez que vieron los ojos de Pain. Oye, ese chico tiene el Rinnegan. Graznó Fukasaku. Esto podría ser más difícil de lo que parece. Tenemos a Naruto con nosotros, dijo Shima. Al menos somos muchos. Eso no importará, dijo Pain. Siente la subyugación de Dios. Jutsu con nombre en inglés super largo. El hombre de cabello naranja extendió los brazos y una pared de aparente nada arrojó a Jiraiya y Naruto hacia la pared que tenían detrás. Atravesaron la pared y siguieron adelante. Tal era el poder de un dios. Sí. La fuerza gravitacional también redujo a escombros una serie de edificios frente al hombre. De esos escombros, Jiraiya y Naruto se levantaron, gimiendo mientras lo hacían. Ambos habían activado sus pupilas de barra, solo que la de Jiraiya lo hacía lucir feo. ¿Qué? Realmente debería ser una buena excusa. A nadie le gustan las verrugas, después de todo. ¡Qué fastidio, odio luchar contra esa cosa! Ni siquiera tengo a Kurama para ayudarme. Deja de quejarte. Susurró Jiraiya, dándole un golpe en la nuca a Naruto. Por suerte, como ambos estaban en modo sabio, el golpe de Jiraiya no le destrozó el cerebro a Naruto. Bien. Podríamos causar una explosión, ¿no? Naruto sonrió y juntó las manos mientras Jiraiya abría algunos sellos. El anciano sapo sabio desató una pared de fuego intenso que fue llevada más lejos por el aceite que Fukasaku y Shima escupieron para aumentarlo. Naruto lo coronó todo con un jutsu de viento sobrecargado, convirtiendo el brebaje en una masa pegajosa y furiosa de fuego infernal. Pain barra Nagato barra como se llame simplemente levantó ambos brazos y repelió el ataque. Como puedes ver, tus magros ataques no me harán daño, entonó Pain. Por supuesto, repeler el ataque significaba que lo enviarían a otro lugar, lo que significaba que la mayoría de los edificios a su alrededor estaban en llamas. Pero, ser ninjas en una batalla enorme e importante significaba que eran en gran medida ignorantes de esas cosas. Me sorprende que no haya intentado absorberlo, murmuró Naruto lo suficientemente bajo para que Jiraiya lo escuchara. ¿Él puede hacer eso? Sí, puede absorber jutsus alimentados por chakra. También puede controlar la gravedad hasta cierto punto. Básicamente, puede repelerte o atraerte y la mayoría de las leyendas que rodean al Rinnegan son ciertas porque puede realizarlas. Mierda, dijo finalmente Jiraiya. Entonces Konan voló por encima de ellos y comenzó a enviar una corriente de shuriken de papel afilado. Nadie sabía de dónde había sacado ese papel. Jiraiya exhaló rápidamente y envió otro jutsu de fuego para ayudar a combatir el ataque mientras Naruto pisoteaba el suelo, provocando que este se agrietara y colapsara. Pain saltó al aire para evitar caer en la grieta que Naruto había creado. El hombre aterrizó en un edificio cercano que se había desviado debido al daño en sus cimientos. Naruto notó otra firma de chakra que era similar al cuerpo que estaba usando Nagato. Otro hombre de cabello naranja apareció junto al cuerpo original y atravesó algunos sellos antes de invocar un cangrejo gigante.
¿En serio? Dijo Naruto exasperado. ¿Otra vez? ¿Otra vez los cangrejos? ¿Qué sigue, el camaleón y los 100 pies gigantes? Probablemente debería haber mantenido la boca cerrada ya que esas invocaciones siguieron al cangrejo poco después. La suerte de Naruto es así de asombrosa. Jiraiya dispersó el jutsu de shuriken de papel con un poderoso jutsu de viento que tenía un área de efecto lo suficientemente amplia como para enviar a Konan a empacar. Ella voló para recuperar el aliento mientras veía a Jiraiya unirse a Naruto para defenderse de la invocación de Nagato. Curiosamente, el camino Deva y el camino animal de Nagato observaron cómo sus adversarios golpeaban y pateaban a los animales para alejarlos. Finalmente, Naruto simplemente gritó, ¡al diablo con esto! Y juntó sus propias manos. Liberación Yin Yang, rechacen, hijos de puta. ¿Y qué pasa si Naruto robó un jutsu? Los Uchiha robaron un jutsu. Otras aldeas robaron un jutsu. ¿Por qué la gente siempre se queja de robar un jutsu? Si el jutsu fuera bueno, entonces no podría ser robado. La onda expansiva resultante hizo volar todo lo que rodeaba a Naruto y Jiraiya, que estaban espalda con espalda. La piedra, la tierra y el polvo se levantaron cuando la fuerza del jutsu destrozó el suelo. Muchos de los edificios cercanos se hicieron añicos a medida que se desprendían partes de su infraestructura. Cada uno de los animales también fue enviado a volar contra los edificios, causando daños adicionales a los alrededores antes de disiparse. Los dos cuerpos de Pain fueron lanzados por los aires, pero Konan no resultó afectada de alguna manera. Naruto inhaló lenta y profundamente, sonriendo ante la reacción de Jiraiya al ver el cráter que había causado el jutsu. ¿Qué demonios? ¿También puedes hacerlo de la gravedad? Preguntó el sabio. Es una imitación, pero puedo replicarlo, sí, admitió Naruto. Soy asombroso, ¿recuerdas? Además, no es como si muchos de sus ataques fueran únicos. La invocación no es única, afectar las fuerzas gravitacionales probablemente podría hacerlo cualquiera, y la mayoría de sus ataques no son exclusivos del Rinnegan. ¿Y ahora me dices esto porque? Naruto se encogió de hombros. Ya tenemos una idea de lo que va a hacer. Por cierto, deberíamos irnos. Vienen otras personas y, aunque yo podría hacer estallar este lugar, no tengo intención de enfrentarme a un ejército entero. Es divertido durante unos 5 minutos, y luego se vuelve tedioso. Solo tú llamarías tedioso masacrar a un ejército, bromeó Jiraiya, poniendo los ojos en blanco mientras lo hacía. Es tedioso. A la mierda la gloria. Prefiero un desafío que ver a miles de personas acercarse a mí y morir. Gritó Naruto. Saludó a Konan, que observaba la exhibición con cierta diversión, antes de desaparecer en un destello de luz, llevándose a su padrino con él. Konan aterrizó en el epicentro del cráter y miró a su alrededor. Naruto no había mentido, al parecer. Nagato se iba a enojar. ¿Condón? Sí, Nagato. Dijo Konan, girándose para mirar al camino de Deva. Haz planes para la hoja oculta. Puede que no hayamos podido recuperar la de dos colas, pero podemos conseguir la de siete y la de nueve colas, dijo Pain. Konan se encogió de hombros. Terminaría viendo a Naruto otra vez, así que no le importaba. Capítulo 17. Las barreras necesitan garantía. Capítulo 17. Las barreras necesitan garantía. ¿Y yo aquí, por qué? Preguntó Pakura, mirando a Naruto con una expresión de aburrimiento en su rostro. Porque Nagato ha resucitado cuerpos y puedes incinerar las barras de chakra que está usando desde adentro hacia afuera, explicó Naruto. Además, quiero ver su cara cuando lo hagas. Será increíble. Tayuya golpeó la nuca de Naruto. Eres un idiota, imbécil. Si está luchando contra ti con cuerpos resucitados, entonces puede realmente hacer expresiones faciales. Ni siquiera estarás luchando contra el verdadero. Naruto se quejó para sí mismo y se frotó la nuca mientras miraba fijamente a Tayuya. Él y un grupo de personas estaban sentados en un claro cerca de un campo de entrenamiento al azar. Estaban tratando de encontrar formas de derrotar a Nagato y su variedad de cadáveres. Normalmente, Naruto los aplastaría a todos, pero el daño a la hoja oculta debía mantenerse al mínimo. Eso era desafortunado, porque ahora tenía que sentarse con sus amigos para averiguar cómo deshacerse del trastornado líder de Akatsuki. No fue realmente divertido. Simplemente usar una bomba bestia con cola sería suficiente, pero no podría dañar la aldea. Maldito sea el Hokage. Malditos sean Tsunade y Jiraiya por estar de acuerdo con él también. Siempre puedo actuar como cebo, sugirió Fu, atrayendo la atención hacia sí misma.
Karin frunció el ceño. Eso no es precisamente inteligente. Este tipo es el líder de Akatsuki. Tiene que haber una razón para eso. ¿Qué más puede hacer este tipo, Naruto? Preguntó Kiba, hablando por primera vez desde que Naruto los había llamado a todos juntos. El Jinchuriki rubio se tocó la barbilla. Puede absorber chakra, controlar la fuerza gravitacional, tiene la naturaleza de los cinco chakras. ¿Estás bromeando? Balbuceó Chouji, casi ahogándose con las papas fritas que había estado devorando. ¿Las cinco naturalezas de chakra? ¿Se entrenó en ellas como el señor Hokage? Shikamaru Bruno. Lo dudo. Supuestamente tiene el Rinnegan, así que puede que simplemente lo tenga arraigado. Qué problemático, murmuró. Ino tragó saliva. Tal vez estemos fuera de su alcance, muchachos. Si Nagato ataca directamente a la hoja oculta, no tendrás más opción que defender tu hogar, dijo estoicamente Itachi. Todos, excepto Naruto, saltaron levemente ante su voz. Estaba tan silencioso que era como si nunca hubiera estado allí. Además, la gente todavía se estaba acostumbrando a su reaparición y a la verdad de la masacre Uchiha. No era como si todos aceptaran de inmediato a un criminal de rango S que mató a su familia. Eso sería realmente estúpido. Sakura, que tenía la mirada clavada en Sasuke, se retorció incómoda. ¿Un solo hombre es realmente suficiente para representar una amenaza para una aldea entera? Preguntó. Los ojos de Sasuke brillaron y le dio a Sakura una sonrisa encantadora. Los ninjas y Jinchuriki de nivel Kage representan una amenaza suficiente para una aldea entera, por lo que no es tan descabellado pensar que Nagato representa una gran amenaza para nosotros por sí solo. Él tiene, ¿cómo se llama el otro miembro, hermano? Itachi frunció el ceño. Lo más probable es que su cómplice sea Konan, a quien conoce desde hace casi toda su vida. Ella domina el papel y puede crear etiquetas explosivas sin sellos a voluntad. También puede volar. No será un problema, dijo Guren. La rubia me dijo que ya está bastante enamorada de él. Yukimaru alzó una ceja. ¿En serio, Naruto? ¿Otro? Esto tuvo el efecto de que Hinata lo fulminara con la mirada. La mayoría de las otras mujeres parecían realmente indiferentes a esa información. ¿Qué quieres decir con otra más? Exclamó Naruto. No es mi culpa que sea increíble. Además, ella ni siquiera sabía cómo divertirse. Era solo papeleo y tonterías de Akatsuki. Todavía me sorprende que Akatsuki tenga papeles. ¿Estás seguro de que no escuchaste mal lo que dijo Konan? Preguntó Kurama. De ninguna manera. Incluso las organizaciones criminales de alto perfil tienen que lidiar con esa mierda. Kurama resopló en respuesta. Pero en serio, ¿cómo deberíamos lidiar con él? Acosar a sus cuerpos zombies no funcionará porque tiene ese movimiento gravitacional de apártate de mí y porque no quiero que ninguno de ustedes muera por liquidación cerebral. ¿También puede hacer eso? Preguntó Shino. Resucitar cuerpos, liquidar cerebros, si puede resucitar a otras personas, entonces no es un ninja, es un nigromante. Todos parpadearon ante la declaración de Shino. Naruto decidió complacerlo. Sí, puede resucitar a los muertos. Buen comentario, por cierto, dijo el Jinchuriki rubio. Shino asintió. Se escuchó un gruñido de la única kunoichi de Inuzuka que estaba presente. ¿Qué más puede hacer? El señor Jiraiya mencionó algo sobre invocar animales. Tal vez deberíamos ocuparnos de ellos mientras tú te ocupas de los cuerpos más peligrosos, preguntó Ana. ¿Podrían encargarse de ellos? Estoy seguro de que los convocará para causar daños a la aldea y causar caos y perturbaciones, dijo Naruto. Esa mierda debería ser fácil, exclamó Kayuya, sonriéndole con dientes a Naruto. Ten cuidado. Sus invocaciones no son como las invocaciones ordinarias. Él puede ver a través de ellas, explicó el Jinchuriki rubio. No bajes la guardia. Me ocuparía de él yo mismo, pero ese maldito anciano me hizo jurar que no haría estallar la aldea. Naruto sacudió la cabeza con frustración. ¿Me hizo jurar que no volaría la aldea? Preguntó Fuu en voz baja. Naruto se enderezó de inmediato y desapareció, solo para reaparecer frente a Fuu. El rápido movimiento hizo que ella saltara un poco sorprendida. El Hokage nunca mencionó nada sobre que hicieras explotar cosas, eres increíble. Acabas de alegrarme el día, Furu-chan, dijo Naruto con una amplia sonrisa. La cara de Fuu se sonrojó y asintió rápidamente. Ese sí. Todavía no puedo usar el modo bestia con cola, pero puedo controlar hasta cuatro colas sin problema.
Está bien, reconoció Naruto, frotándose las manos maniáticamente. Nagato y sus trozos de carne no sabrán que lo golpeó, o a ellos. Eso es un poco confuso, en realidad. Tenten parpadeó. Espera, ni siquiera hemos hablado de nada. Todo lo que hiciste fue informarnos de algunas de sus tácticas y luego decirnos que nos ocupáramos de sus invocaciones mientras tú y Fu lo hacían estallar con grandes e innecesarias explosiones. Parece correcto, intervino Anabi. Todos se giraron para mirarla. ¿Qué? Karin y Tayuya siempre me cuentan historias sobre lo que hace Naruto cada vez que voy a la mansión del cuarto. Le gusta ganar haciendo explotar cosas y desintegrando todo lo que hay dentro. Todos, excepto las chicas que más o menos conocían el estilo de lucha de Naruto, se giraron para mirar al rubio. Bueno, sí. Por supuesto que lo hago. Es la forma más fácil. ¿Por qué prolongar una batalla con kunai y shuriken cuando puedes simplemente hacer estallar el terreno? Palabras dichas por un hombre probablemente no tan sabio. ¿Dónde está Naruto Uzumaki? Preguntó Konan, mirando fijamente al Chunin de la hoja que actualmente estaba envuelto en papel. Nunca te diré dónde está, escoria de Akatsuki. ¿Él está? Konan se cubrió la boca con un papel y suspiró. Lo entiendo. Es especial, vale mucho para esta aldea, bla, bla, bla. Ya he oído antes lo de reconocerlo. El papel salió de la boca del hombre y respiró profundamente para llenar sus pulmones de aire. Lo quiero por una razón diferente. Así que, si no estuviera con, digamos, Akatsuki, ¿me dirías dónde se esconde? El Chunin pareció pensárselo un segundo. De ninguna manera. Dijo desafiante. El papel volvió a taparle la boca. Konan gimió. Encontrar a alguien en la aldea oculta entre las hojas era un fastidio. Había demasiada gente, demasiadas patrullas y demasiadas formas de perderse. Menos mal que podía volar. Volar era increíble. Reírse de todos los que estaban en tierra lo hacía mucho mejor. Probablemente así era como se sentía el tercer Tsuchikage la mayor parte del tiempo. Al fin y al cabo, ¿quién no querría volar? Bien. Quédate aquí envuelta en un papel extremadamente incómodo. Solo voy a salir y disfrutar de mi flexibilidad natural que no está restringida por nada, dijo Konan, con cierta irritación en su voz. El Chunin se retorció un poco más. El ataúd de papel en el que estaba encerrado era realmente incómodo. Parte del papel le estaba cortando algunas partes preciosas del cuerpo. Konan se alejó lentamente del hombre y comenzó a estirarse. Llevaba su elegante capa de Akatsuki, por lo que no se podían ver bien sus curvas naturales. Después de un momento, el hombre comenzó a agitarse. Konan se volvió hacia él con una sonrisa maliciosa en su rostro. ¿Y bien? ¿Dónde está Uzumaki Naruo? No hubo respuesta. El papel que rodeaba la ingle del hombre se desenrolló antes de convertirse en un shuriken afilado listo para atacar. Voy a preguntar de nuevo. Si no obtengo la respuesta que quiero, estoy segura de que tus antepasados se revolverán en sus tumbas. Dejó que la amenaza quedara en el aire mientras los ojos del hombre se abrían cómicamente. Emitió algunos sonidos ahogados antes de que Konan le quitara el papel de la boca. ¿Está bien? Está bien. Gritó el hombre. Te lo diré, pero no me toques así. ¿Estás saliendo del armario? Bromeó Konan. Luego parpadeó ante lo que acababa de decir. Tal vez Naruto le había influido más de lo que pensaba, lo cual era un poco raro, considerando que solo habían pasado unas pocas horas juntos. No tenía sentido, pero el sentido podía esperar en el mundo ninja. Estaba cazando a cierto Jinchuriki y no iba a quedarse callada al respecto. De todos modos, no podía quedarse callada con un gran par de alas angelicales hechas de papel. Está en el pueblo, probablemente en la cima del monumento al Hokage. ¿Y estás seguro de esto? A veces va allí a meditar. Es un lugar muy conocido por la mayoría del pueblo. Gracias, respondió Konan. Hizo ademán de darse la vuelta, pero luego corrió hacia el Chunin y le dio una patada en las joyas de su familia. Eso es lo que te pasa por ser un imbécil traidor. Tienes suerte de que no esté completamente de acuerdo con los planes de Akatsuki. Se detuvo un momento y se preguntó por qué los Chunin eran tan débiles. Claro, ella era miembro de Akatsuki, pero muchos Chunin ni siquiera merecían ser Chunin. Dejen de arreglar sus exámenes, aldeas. Al final, eso los hace quedar mal. Konan sacudió la cabeza y resopló antes de saltar al aire, manifestar sus alas de papel y volar hacia la hoja oculta. Nagato atacaría la aldea con sus cuerpos resucitados de la perdición muy pronto.
Luego entró en la burbuja mágica de protección sellada que la hoja oculta usaba como indicador cuando alguien se infiltraba en el lugar. Ella pasó completamente desapercibida porque esa maldita cosa nunca previene nada. Voló hacia el monumento del Hokage y vio a Naruto sentado en la enorme cabeza de piedra del cuarto Hokage. Estaba exactamente donde el hombre dijo que estaría. La presencia de Naruto definitivamente no se debió a la casualidad. Konan aterrizó sobre la cabeza de piedra, ligeramente detrás de Naruto, y se cruzó de brazos. ¿Y bien? Le preguntó. ¿Vas a sentarte en esa falsa posición de loto todo el día? Lo siento, no te escucho. Estoy tratando de concentrarme en mi voz natural. Tú y yo sabemos que ya eres un sabio. Supéralo, dijo Konan. Naruto hizo una mueca y luego se puso de pie antes de enfrentar a Konan con una sonrisa en su rostro. ¿Debería sorprenderme que hayas logrado infiltrarte en esta aldea? No creo que debas hacerlo. ¿Y eso por qué? Tendrán que estar concentrados para lidiar con Nagato, explicó Konan. Naruto frunció el ceño. Eso no respondía muy bien a su pregunta. Entonces, ¿por qué estás aquí, Konan? Estoy seguro de que la mano derecha de Nagato se daría cuenta si desapareciera. Bueno, en realidad se supone que debería encontrarte y decirle dónde estás, pero ese no es mi objetivo. Entonces, ¿me estás secuestrando para ti y no para Nagato? Preguntó Naruto con bastante diversión. El miembro de Akatsuki de cabello azul se encogió de hombros. Bastante. Entonces ella lo agarró, extendió sus alas de papel y salió volando. Igual el día de la hoja oculta igual. Explosiones, gritos y muerte por todas partes. Algunos shinobi protegían a los civiles, mientras que otros intentaban detener las ridículas invocaciones que enviaba uno de los cuerpos de Pain. La mayoría de ellos probablemente también eran cadáveres, ya que todos tenían ojos extravagantes y barras de chakra atravesadas en la piel. Eso parecía muy desagradable, especialmente para las invocaciones de 100 pies. El consenso general de los ninjas que se defendían de las invocaciones era, para decirlo sin rodeos, molesto. Realmente es molesto tener que evitar daños colaterales cuando se lucha contra gigantescos animales invocados de la perdición que están empeñados en destruir todo lo que te rodea. Esa también era la opinión de Fu. Ella era una Jinchuriki y, por lo tanto, le gustaba tener mucho margen de maniobra para destruir cosas. Claro que podía lanzar bolas amenazantes y arrasar con todo lo que se cruzara en su camino, pero había civiles corriendo por ahí. Dado su pasado, no estaba dispuesta a dejar a un niño o a una persona al azar sin un familiar. Eso era simplemente cruel, por no decir hipócrita. Naruto fue la única excepción a esa regla. Una de las invocaciones finalmente notó que Fu le lanzaba jutsu de agua uno tras otro y luego se giró para atacarla. Una nota aguda quedó suspendida en el aire antes de que la invocación se disipara por la fuerza. Fu se giró para ver a Tayuya sonriendo burlonamente hacia el lugar donde estaba la invocación. Me encanta el genjutsu. Obliga a la cosa a pensar que no debería estar aquí y van. Está fuera, exclamó la pelirroja. Y entonces un misil creó una verdadera explosión. Tayuya y Fu salieron volando y aterrizaron pesadamente en el suelo. Tayuya gimió para sí misma mientras levantaba su cuerpo. ¡Mierda! ¿Quién demonios envió una bola masiva de etiquetas explosivas? Fu se puso de pie y miró fijamente a los dos ojos muy especiales, aunque seguían siendo ojos. Tayuya, tenemos compañía. ¿Qué carajo? ¿Más de esos idiotas de Rinnegan? El camino Asura no dijo nada, simplemente levantó el brazo, que se rompió en varios pedazos, y disparó un misil. No hacía falta explicar cómo tenía un arma de proyectiles como esa. Los ninjas no necesitan tener sentido. Fu manifestó sus alas de chakra y las golpeó furiosamente, enviando el misil, por supuesto, hacia un edificio cercano. ¡Oh, rayos! Espero que no haya habido nadie ahí, murmuró Fu. El camino Asura fue impulsado hacia adelante, las plantas de sus pies expulsaron chakra para un aumento masivo en la velocidad. Su puño estaba levantado, listo para dejar inconsciente a Fu y llevarla de regreso a la base para su extracción. Solo Fu era mucho más fuerte de lo que pensaba. Su piel dura, su cuerpo fuerte y su habilidad para destruir cosas con el puño generalmente le decían a la oposición que se mantuviera alejada de la chica. En realidad, no debería haber sido una sorpresa cuando el camino Asura fue superado y expulsado. Es hora de hacer algunas ilusiones, cabrón.
gritó Tayuya, llevándose la flauta a los labios sonriendo con saña. El camino a Sura saltó antes de que ella pudiera hacer algo, y luego la aldea explotó. Sí, explotó. Así lo llamarían los aldeanos, ya que la forma en que se aplanó fue aparentemente aleatoria. Agáchate, zambúllete, agáchate, patea. Gritó Karin, mientras observaba cómo Guren esquivaba los ataques del camino humano. Ambas kunoichi habían visto a la cosa arrancarle el alma a un pobre niño y no tenían intención de que les hicieran lo mismo. También parecía muy espeluznante. Aunque un ninja renegado de rango S con lo que se supone que es la técnica ocular más poderosa de las naciones elementales debería poder encontrar información sin matar a la persona. No hay necesidad de dejar cadáveres tirados por todas partes. Sería un fastidio limpiarlos. La espada de cristal en el brazo de Guren se lanzó hacia adelante y empaló al camino humano, quien simplemente se levantó, arrancó la espada de su pecho y comenzó a atacar nuevamente. Los cuerpos no podían sentir dolor, entonces, ¿qué se suponía que debían hacer? ¿Sentarse allí? De ninguna manera. Entonces, un cangrejo gigante surgió del suelo y pateó a Guren. Cuando aterrizó en el suelo, se levantó lentamente, gimiendo todo el tiempo. Guren miró a Karin con enojo y volvió a su postura, invocando una vaina adicional de cristal para cubrir su brazo. Perdón. Ofreció Karin, que no había sentido al cangrejo. Debió haber sido una invocación en una fracción de segundo o algo así, o el Rinnegan tenía más habilidades que nadie conocía. Aunque eso hubiera sido obvio. Se suponía que era la mejor de todas las técnicas oculares. Y, sin embargo, no podía invocar una armadura espiritual absurda que desafía toda lógica. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Voy a encerrarlo en un cristal, murmuró Guren para sí misma. Lo dijo en voz baja para que los cuerpos resucitados no pudieran oírla, por si acaso realmente tenían la capacidad de escuchar. Tras abrir algunos sellos, Guren invocó una ola gigante de cristal que debía aplastar el cuerpo. Se cernía sobre el camino humano de forma amenazante, amenazando con enterrarlo bajo toneladas de minerales sólidos, pero una fuerza invisible lo detuvo y lo envió de regreso hacia Guren. Debería ser obvio quién demonios lo hizo volar. A Guren no le quedaba mucho chakra para devolver el ataque y se quedó boquiabierta cuando la cosa se acercó. Karin también estaba en peligro debido a su proximidad a la ex kunoichi del sonido. Dos borrones pasaron corriendo y atraparon a la kunoichi, llevándola a salvo del peligro. Guren y Karin se acercaron para ver a Iruzen Sarutobi y Hiraiya, llevándolos fuera del alcance del ataque aplastante. Iruzen bajó a Karin mientras Hiraiya miraba con lujuria los pechos de Guren. ¿Puedes detenerlo? Preguntó Guren secamente. Estamos en medio de una batalla por tu aldea. Hiraiya se encogió de hombros. Lo siento. Es la fuerza de la costumbre. De todos modos, ¿dónde han estado ustedes dos? Pensé que ustedes dos derrotarían la amenaza, preguntó Karin. La seguridad de la gente es lo primero. Después de todo, una aldea sin nadie en ella no es realmente una aldea, ¿no? Respondió Iruzen, sonriendo levemente. Pero estos cuerpos siguen siendo difíciles. Afortunadamente, Tsunade logró poner a los civiles a salvo, así que los únicos que están fuera son los ninjas. Estamos tratando de detener el daño a la aldea, pero... Iruzen se quedó en silencio. Es un dolor de cabeza, lo entendemos, dijo Guren. Y entonces la aldea explotó, solo que esta vez fue desde la perspectiva de Guren, Karin, Iruzen y Sarutobi. Igual con Naruto igual. Nagato la demolió, ¿eh? El rubio y su compañero de cabello azul observaron cómo la enorme nube de polvo que ocultaba la hoja oculta se disipaba, revelando un desastre de tierra, rocas y otros materiales. Era todo lo que quedaba de la hoja oculta. Konan estaba ocupada alisándose el cabello. Sí, él logró su venganza. Lo cual es bastante tonto, para ser honesto. Cualquiera con sentido común se detendría después de que los perpetradores fueran atrapados o asesinados. En algún lugar, un cierto Uchiha estornudó mientras salía de los escombros. ¿Qué estás haciendo? Voy a pelear con él. Es algo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, dijo Konan, no lo mates. Sigue siendo mi mejor amigo, aunque a veces sea un idiota. Naruto puso los ojos en blanco. Está bien. Haré explotar sus cuerpos y luego hablaré con él usando el poder de la terapia espontánea. Por cierto, no destruyas el cuerpo principal. El rubio se detuvo a mitad de camino y luego se dio la vuelta para encarar a Konan. ¿Qué?
¿Por qué? ¿No puedo simplemente incinerarlos a todos? La hoja oculta ya es prácticamente un cráter. Voy a hacerlo estallar con la ayuda de... El cuerpo es el cuerpo de nuestro viejo amigo, Yahiko, y significa mucho para nosotros, explicó Konan, interrumpiendo la diatriba de Naruto. Se le cayó la mandíbula. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Mierda, creo que eso va más allá de una obsesión, dijo Naruto incrédulo. Luego sacudió la cabeza. No importa, olvídalo. Mantendré el cuerpo con vida para ti. ¿Pero qué hay de Nagato? ¿Me dijiste que tenía las piernas jodidas? Sí, admitió Konan asintiendo con la cabeza. Pero estoy segura de que puedes arreglarlos. Está bien, pero si hace algo estúpido lo destruiré. Realmente no lo dudo, dijo Konan secamente, dándole a Naruto una mirada divertida. Igual el cráter que una vez fue la hoja oculta, igual. Seis cuerpos resucitados de la perdición se enfrentaron a Naruto antes de reunirse en una formación que al rubio no le importó lo suficiente como para analizar. Junto a Naruto estaba Fu, que no tenía la restricción de no poder hacer estallar cosas. De vez en cuando, Naruto seguía órdenes. Lo hizo en esta situación porque Fu aún necesitaba practicar con la explosión de objetos. Todos los Jinchuriki necesitaban tener la habilidad de hacer estallar objetos. Vuestra muerte traerá paz, Jinchuriki, dijo el camino de Ba con una voz profunda y monótona. Ah, ¿sí? Bésame el culo, imbécil profanador de cadáveres. Las bestias con cola son más que simples armas. Exclamó Naruto. ¿Sí? Añadió Fu con voz cargada de convicción. Kurama-chan es un cocinero realmente bueno. ¿Ves? Al menos a alguien le gusta mi comida, retumbó Kurama en la mente de Naruto. El rubio puso los ojos en blanco, sin querer volver a sacar ese tema a discusión. El camino de Ba los miró fijamente. Los dos Jinchuriki no podían decir si estaba confundido o molesto porque su expresión no cambió. Sin embargo, Naruto admitiría que tenía una muy buena cara de póker. No importa. Independientemente de cómo trates a tu bestia con cola, tus muertes traerán paz a las naciones elementales. Yo traeré paz a través del dolor. Entonó el camino de Ba. Una vez más, el camino animal convocó a sus animales. El perro gigante divisor y un pájaro con un pico en forma de taladro salieron a jugar nuevamente. Vaya, esto será molesto, murmuró Naruto. ¿Un jutsu de colaboración, por favor? Le preguntó a Fu. Fu asintió y abrió algunos sellos, escupiendo una gran cantidad de fuego de su boca. Naruto alimentó las llamas haciendo estallar el jutsu con viento, convirtiéndolo en una enorme tormenta de fuego que parecía desgarrar el aire. La temperatura en el área rápidamente se volvió demasiado para que los dos la soportaran y los dos Jinchuriki saltaron lejos de las llamas que continuaban ardiendo sobre los escombros. De repente, las llamas fueron absorbidas por otro camino. La barrera del camino preta se desvaneció con las llamas, revelando que, si bien una gran área había sido quemada y quemada hasta el olvido, los cuerpos de Nagato estaban ilesos. Sin embargo, las invocaciones habían sido disipadas o tal vez incineradas. Y entonces el robot, el Camino Asura, disparó una serie de misiles desde sus brazos. Algún tiempo después de que la aldea fuera arrasada, había recargado sus armas. Liberación Tierra, Naruto. Gritó Fu. Su compañero rubio asintió y ambos atravesaron los mismos sellos mientras inyectaban una cantidad ridícula de chakra en sus jutsus. Una pared de tierra sólida y ancha se levantó del suelo y protegió a los dos Jinchuriki. Naruto solo estaba haciendo los movimientos, pero nuevamente, Fu necesitaba más práctica. Los misiles impactaron contra la pared, pero esta se mantuvo firme. Fu juntó sus manos en un sello de ariete, enviando la pared de tierra volando hacia adelante. Se partió por la mitad y los pedazos volaron hacia los lados por el camino de Ba. ¿Sabes? Me he estado preguntando, ¿dónde diablos está el Hokage, el sabio pervertido y la vieja bruja? Preguntó Naruto, usando sus apodos para Jiraiya y Tsunade respectivamente. Tsunade usó un jutsu para salvar a muchas personas de la muerte y eso la hizo caer en coma, explicó Fu. El Hokage y Jiraiya fueron arrastrados por el ataque. No sé si están bien. Naruto frunció el ceño. Tendría que devolverles la vida después de la batalla, así como curar mágicamente a Tsunade. Fu, hazlos estallar por favor. No hay necesidad de revelaciones dramáticas que no serán revisadas aquí. Fu miró a Naruto con extrañeza antes de recurrir al chakra de Chōmei. Rápidamente entró en su estado de versión 2 y su cuerpo quedó cubierto por una capa de chakra destructivo.
Sin embargo, tenía el control total, por lo que no hubo ataques destructores innecesarios en modo Berserker. Shinra 10. ¡No! Gritó Naruto, estirando la cabeza hacia arriba e interrumpiendo el ataque usando su propio jutsu de repulsión. Fuu terminó de absorber energía en su bola amenazadora y luego disparó. Hubo una gran explosión y luego todos los cadáveres resucitados fueron aniquilados de una manera anticlimática. Excepto el cuerpo de Yaiko, por supuesto. Ese se conservó de alguna manera y no es necesario cuestionar esa conservación. No puedes decir que esperabas una batalla intensa y asombrosa. Se trata de Naruto y una chica que tiene un control casi total sobre sus formas de bestia con cola. Fu volvió a su estado normal y se tambaleó sobre sus pies. Naruto la sostuvo y sonrió ante su victoria. Bien hecho. Hiciste el cráter un poco más grande, pero bien hecho. La Jinchūriki femenina le devolvió la sonrisa. Gracias, Whiskers. Naruto gimió. Como sea. Tengo que ir a buscar el cuerpo real de este idiota y luego usar mi jutsu terapéutico para convertirlo en un buen tipo. Te diría buena suerte, pero en realidad no la necesitas. Naruto asintió y luego desapareció en un estallido de pura velocidad. Www. Igual árbol de papel igual. Naruto miró el enorme árbol de papel. Vaya, esto es bastante interesante. Le da un giro completamente nuevo a la idea de ser ecológico. Me pregunto cuánto reciclaje tuvo que hacer. El rubio sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos aleatorios y entró en la estructura de papel. El cuerpo demacrado del pelirrojo Nagato miró fijamente al rubio. Konan estaba justo al lado de su cabeza, aparentemente inseguro de qué hacer. Al menos Nagato no se había lastimado al desperdiciar tanto chakra. Hubo un estallido y la máquina en la que estaba sentada Nagato envió una gran barra de chakra hacia Naruto. Esta se hizo añicos al impactar con el cuerpo del rubio. ¿En serio? ¿De verdad vas a hacer todo eso de último momento? Ni siquiera puedes moverte. ¿Vas a matarme? Preguntó Nagato, ignorando el comentario del rubio. Si muero, solo estarás perpetuando el ciclo del odio. Sí, vamos a ponernos serios. ¿A quién le importas, aparte de a Konan, con quien estoy jugando? Naruto parpadeó. No se suponía que dijera eso. Nagato frunció el ceño al rubio. Seguirás perpetuando el ciclo del odio. Acabas de arrasar una aldea entera y matar a una gran cantidad de personas. Exclamó Naruto indignado. En serio, estás siendo un hipócrita. ¿No podemos ser todos amigos? ¿Qué se lograría con esto? Oh, paz en las naciones elementales, menos muerte, conflictos y dolor generalizado, te perdonaré si perdonas a la hoja oculta por matar accidentalmente a tus padres. Jiraiya sensei te lo dijo, ¿no? Oh, sí, admitió Naruto, asintiendo para sí mismo. Ahora, podemos actuar de manera civilizada en lugar de como mocosos engreídos que solo quieren cosas para sí mismos. ¿Qué pasa con mi plan de traer paz a través del dolor? Mi superarma destruirá a la gente griega. No. Así no es como funciona la paz, Nagato-chan, dijo Naruto lentamente, como si estuviera hablando con un niño pequeño. Quien te dio esa idea es un idiota. Lo que sucederá es mucha muerte y destrucción y luego nuestro nivel de vida se deteriorará. Las naciones entrarán en una depresión debido a que habrá tantas personas muertas y la gente será infeliz. No se generará dinero y la gente se volverá cautelosa entre sí. Nadie vivirá con miedo a una superarma. Todos intentarán tomarla para sí mismos o destruirla. Y cuando eso suceda, se sembrará más y más destrucción hasta que todos estemos muertos. Algo por el estilo, finalizó Naruto. Nagato lo miró fijamente por un momento. Si te perdono, ¿resucitarás a todos? Preguntó Naruto. ¿Qué? Es más una exigencia, así que resucita a todos con tus elegantes superojos. Yo también puedo hacerlo, ya que soy el segundo sabio de los seis caminos, así que, Naruto se quedó en silencio. ¿Qué demonios estás diciendo? Preguntó Nagato, levantando una ceja. Parecía como si la rubia estuviera balbuceando incoherencias. Naruto suspiró. En resumen, soy de una línea temporal alternativa y puedo hacer lo que quiera porque soy el segundo sabio de los seis caminos. Vine aquí por accidente al invocar al dios de la muerte, algo que los Jinchūriki no deben hacer, y terminé estropeándolo todo. Nagato miró a Konan, quien asintió. Está bien, perdonaré a la hoja oculta, con una condición. Nómbralo. Arréglame las piernas. Por amor a mí, quiero volver a caminar. Eso se puede arreglar.
www. Igual hoja oculta igual. Todavía no puedo creer que hayas logrado hacer eso, dijo Jiraiya, sonriendo burlonamente a su ahijado. ¿Resucitarnos a todos, mantenerlo con vida y convertirlo a tu lado? Soy así de asombroso, dijo Naruto, cruzándose de brazos y sonriéndole a su padrino. ¿Quieres saber qué más es asombroso? La bomba de bestia con cola de Fu-chan hizo estallar a Danzo y a los otros dos consejeros. ¿Quién iba a saber que se escondían justo debajo de todos los demás? Jiraiya soltó una carcajada. Te debo a ti y al mocoso de pelo verde unas cervezas, mocoso. Además, tengo a mis dos estudiantes siendo ninjas de la hoja, lo cual es bastante gracioso. Pero es una pena lo de Yaiko. Yaiko era un idiota en mi línea de tiempo. ¿En serio? Preguntó Jiraiya interesado. Sí. Konan murió, Yaiko se convirtió en un dios y Nagato terminó dominándolo todo. Estoy seguro de que me estoy contradiciendo con mi comportamiento y respuestas anteriores, pero mi excusa es que estaba ocultando cierta información. Buena excusa, dijo Jiraiya con cara seria, sentándose en el taburete del puesto reconstruido de Ramen Ichibaku. Por cierto, los Kage están convocando una cumbre. No tenemos ninguna desde que el anciano decidió dimitir. ¿En serio? Preguntó Naruto levantando una ceja. Jiraiya asintió y pidió ramen para él y Naruto. La mayoría de la gente está pidiendo que te conviertas en Hokage. Es un poco irónico, ¿no? La frente de Naruto chocó contra el mostrador de madera del puesto de ramen. Mierda. No quería esto. Jiraiya se encogió de hombros. Bueno, Tsunade y yo seguro que no lo queremos. Que os jodan a los dos.